Nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Nuevos, ojalá
sea una experiencia que tengan y sea más positiva para la ciudad, realmente puedan buscar consenso y generar leyes o ordenanzas que realmente sirvan al municipio. Particularmente a Rosana y a Mariela, agradecerles que eran dos vecinas que estaban muy lejos de la política y aceptaron sumarse a la lista y a estas sentadas, así que lo mejor, les deseo, realmente les deseo una experiencia. A todos los profesionales en general, pero particularmente a ellos que decidieron dar el salto de integrarse. Después, pedirle a todos los funcionarios que están acá presentes que seamos lo más humanos posible todos los días con todos los vecinos que nos necesitan. Realmente la Argentina está pasando un déficit económico, social, muy grande y cada día van a requerir más de este gobierno municipal cada vez más. Así que pedirle a todos los funcionarios que realmente tengan ese sentido común que tienen que tener todos los días para poder gestionar esta ciudad. Así que pido agradecidamente que realmente tengan ese lugar todos los días para poder escuchar y atender las necesidades diarias que la ciudad nos demanda. Lo primero en el video es parte quizás de lo que se hace todos los días en la ciudad de Campana, donde está resumiendo un video de 7 minutos, que francamente hay miles de cosas legales que se hacen que tienen que ver con el mejoramiento diario de la ciudad. En todos los sectores de la ciudad, yo creo que no dejamos de trabajar todos los días para que eso suceda. Y lo que se viene es muy importante, la verdad que tenemos proyectos como el teatro, como la Casa de la Costa, como terminar la avenida, arreglar a Fonsín, hasta Raúl, si no se llama, de la de María, ella Raúl de Raúl, como le dijeron Fonsín, hacer el ingreso a la Terminal 9 y que venga a la Terminal de las Acacias, que es un proyecto que cuando llegamos al municipio había que encararlo y había que meter manos a la obra y realmente lo hemos encarado con todas las dificultades que esto genera. No me cabe ninguna duda que viene la ciudad a partir de la avenida completada de Guardón de las Acacias va a tener la campana un cambio obviamente muy grande para toda la zona de la ciudad que va a empezar por ese lado. Tenemos un gran asfalto para todos los barrios de la ciudad, que va a estar arriba de las 150 cuadras. Tenemos 2 años para completar la Josefa de 100% asfalto, algo que parecía imposible cuando llegamos allá en el 2015. Ya faltamos más de 80 cuadras, nos quedan cerca de 22. Tenemos un montón de barrios que podemos dejar para ver 70-80% de asfalto, algo que viene pensado, San Jacinto también, y hemos avanzado un montón, San Cayetano, Las Praderas, vamos a hacer una fuerte inversión de asfalto también en Villa Nueva, tanto de la parte más antigua del barrio como de la parte nueva. Queremos ir sumando centros de salud, le he dicho a la Secretaria de Salud, buscar la posibilidad de comprar una tierra para hacernos a la nueva en el barrio de San Felipe, estamos detrás de ese pedazo de tierra para poder hacer una sala como la fonda. Hemos ampliado, como estaba en el video, la sala de las paredes, hemos inaugurado el Domenti. Sabemos que falta todavía más en la salud de los hombres, pero venimos detrás de esa mirada buscando que ahí se pueda terminar con todos los vecinos y de esa manera venimos a pasar el hospital que nos viene a parte de la guardia y obviamente poder encontrar ahí en ese lugar las posibles maneras que los vecinos de la guardia puedan tener y puedan ser tiradas en tiempo y forma. Así que pedirle que tengan un ánimo imaginativo con la mejor manera, buscar
presentar los temas que vamos a hablar de pedido. Ojalá haya voluntad de eso. Y bueno, nada, seguir hablando de la misma humildad que les pide todos los días de la legislatura, tanto de un lado como del otro. Ojalá puedan trabajar junto con las comisiones y con la voluntad de la. Así que muchas gracias a ustedes por estar presente. Digo, estoy trabajando obviamente, pero bueno, gracias por haber acompañado desde. Así que bueno, no mucho más, a trabajar. Campana sigue, todos los días hay desafíos, hay problemas, hay cuestiones para resolver, pero no olvidando nada de los integrantes del presidente de la ciudad. Gracias. Punto 8 de la orden del día, arreglamiento de la bandera nacional a cargo del fiscal colegio.